Pájaro soñador. Como se habrán dado cuenta, cada vez estoy más nerviosa. Bien. Escúchenme muy bien. Cuando eran unos niños, les daba una nalgada si se portaban mal. ¿Lo haría ahora? Sí, señora. Muy bien. Llegó la hora. Quiero que me digan qué está pasando. No se atrevan a mentirme o ya saben lo que podría pasar. ¡Habla! ¿Entendieron? Sí, señora. Muy bien. Comiencen a hablar. Olvida a Musafer. No creo que esté en condiciones de hablar. Osman, ¿qué estabas haciendo en el campamento de la empresa? Cuéntanos, ¿sí? Puedo jurarle que no fue mi culpa. Me obligaron a hacerlo. ¿Fueron ellas? ¿Te obligaron? No, me eligió a mí. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, ¡habla! El señor Fabri cree que Salem y el señor Jan son novios. El señor Jan piensa que Salem y Osman son novios. Osman actúa como el prometido de Salem. Severset cree que está comprometido con Salem y piensa que Salem y Osman están comprometidos. Eso hace que Salem esté comprometida con 3 hombres al mismo tiempo y por eso está nerviosa. Eso es todo lo que pasa. ¡Me esquivé! ¡Ay, no! ¡Me esquivé! ¡Me esquivé! ¡Me esquivé! ¡Mamá! ¡Me esquivé! ¡Trae la colonia! ¡Corre! ¡Me esquivé! ¡No sabes dónde está! ¡Yo la traeré! ¡Me esquivé! Amigo, ¿cómo estás? Deberías dar una explicación. Entonces Metin puede hacerla. No. ¿Por qué no quieres? Todo esto es una difamación. Hablar no servirá de nada porque no tengo pruebas. Una explicación no sirve. Prefiero guardar silencio. Van a presentar una demanda. Es algo serio. Jan. ¿Quién pudo haberte hecho esto? No sé, hermano. Tal vez fue Aileen. Si esto fuera algo de trabajo, lo creería. Pero este asunto es un ataque más personal. Además, ¿por qué me haría algo como esto? Si eso pasa, voy a darme cuenta. Te haré una señal para que escapes mientras hablas solas conmigo. Está bien, cálmate. ¿Jan, estás bien? Llamé a Relaciones Públicas y la gente ya está trabajando en una declaración. No es necesario, no pienso hablar. Señor Jan, lo sentimos mucho. En cuanto nos enteramos, vinimos con usted. En el camino nos preguntábamos si sería capaz de hacer algo así. La respuesta fue un no. Claro, usted no sería capaz de hacer eso. Quisiera pensar un poco las cosas. Necesito estar solo. Sí, tienes toda la razón. Sí, señor. Sí, entonces lo dejaremos solo. Para que medite. En ese caso, me voy. Ah, qué triste. No quería estar contigo, Deren. No me molestes, JJ. Por eso se fue, ¿no? Es cierto. Emre, ¿Jan te comentó algo? No dijo nada. No logro entenderlo. ¿Quién pudo hacer algo así? Hay que manejar esta crisis lo mejor posible. Esto es increíble.
Mefkibé. Mefkibé. ¿Estás bien? Sí. Me asustaste mucho, Mefkibé. ¿Qué haría sin ti? ¿A dónde creen que van jóvenes? No querrán morir, ¿o sí? ¡Regresen, regresen, regresen! Tranquila, eso no te hace bien. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Llegaste sola? ¿Por qué? ¿Y tu prometido? Sí, la pregunta es confusa por todos los prometidos que tienes. Mamá. Ojalá la vida te dé una hija igual de problemática que tú, Sanem. Una no es suficiente. Que sean tres hijas, mejor cinco. Todas iguales a ti. Cada una que te presente tres o cinco prometidos. Y espero que sea al mismo tiempo. Que no vuelvas a tener paz. Que no sepas quién es quién. Que esa multitud te rodee. Que todos giren a tu alrededor y te vuelvas loca. Y que sufras como yo. Mamá, te explicaré todo. No te enojes conmigo. Amigo, por favor, cada situación tiene una explicación. Empieza por darme una explicación a mí. ¿Con quién te comprometiste y a cuántos les coqueteas? ¡No grite en mi casa! No le permitiré que le hable así a mi hija. ¡Guarde sus insultos! Con su hijo no quiere nada. Es más que obvio. Esa es la verdad. Mejor no me ayudes, Leila. Su hija y Osman están comprometidos, pero ustedes lo ignoraban. ¿Quién sabe cuántas cosas más les oculta su hija? De hecho, quiero decir algo al respecto. Nosotros no... Aizun sería capaz de matarte y retorcerte el cuello, pero no perderé mi tiempo. Toma a tu hijo y hazme el favor de irte de mi casa. ¿Dónde está mi hijo? Ay. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Musafer! ¡Mi hijo! ¡Hazte un lado! ¡Pequeño! ¡Muévete! Mamá, déjame. Oye, yo... ¡Déjame! Cariño, abre los ojos, mamá está aquí. Mamita, buenos días. Buenos días, amigos. Osman, tengo muchas ganas de golpearte, pero no tengo idea por qué. Tal vez me volví loco, ¿verdad? Papá. ¿Con quién de las dos debería empezar? ¡Las ¡Mamá! Mataré! ¡Papá, por favor! ¡No huyan! ¡O me enojaré más! ¡Tranquila, Mefkibé! ¡No, por favor! ¡No huyan! ¡Recibirán su castigo! ¡No persigues a los niños! ¡No hice nada! ¡Ya estoy hablando, Sanem! ¡Hija, regresa! ¡Porque no sabes de lo que soy capaz! Mamá, ¿podrías soltar el rodillo? Puedo explicarlo todo. Habla, hija. Te estoy escuchando. Sanem, quiero que digas toda la verdad. De lo contrario, nos irá muy mal. Está bien, hablaré. Pero antes, ¿podrías calmarte un poco? Estoy ansiosa por escuchar tu explicación y mi rodillo también. Mamá, en la agencia hubo un malentendido. No quería que nadie me rechazara. No lo sé, que nadie pensara que estaba sola. Mentí y dije que me había comprometido. La primera persona que vino a mi cabeza fue Osman y así se involucró. No estoy comprometida. Entonces solo fue un malentendido. Así es. Bien, pero ¿qué hay de ese tercer compromiso? ¿Con el señor Chan? Mamá, en ese asunto mi hermana es totalmente inocente. Se trató de un malentendido aún mayor. Sanem no tiene nada que ver en eso. El señor Jan es una persona tan fina y mi hermana no es así. Él no la miraría. ¿Sería una locura? Mefkibé, las niñas ya te lo explicaron. Se trató de un malentendido. ¿Quieres soltar de una vez ese rodillo? No, Niad, no. Solo basta mirarlas y ver cómo brillan los ojos. ¡Esconden algo! Les juro que dije la verdad. Digamos que te creo, pero te estaré vigilando. Y si haces algo malo, moleré sus huesos en esta mesa. Así, así, mira, mira, así, así, así. ¿Esto es el verdadero amor? Extrañarlo desde el momento en que ya no está a tu lado. Recordar durante días su sonrisa y su imagen. Sentir su tristeza y llevarla en el corazón. Desear quedarse cuando él dice vete. Agregar mil significados a cada una de sus palabras. El amor tiene tantas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién es este hombre?
tomó mi mano y después se fue. ¿Es el rey malvado? ¿O tal vez un príncipe encantado? Sus ojos arden de ira. Sufre como un animal herido. Y no permite que nadie se acerque. Y yo solo quisiera abrazarlo. Simplemente eso. Pero no puedo. Esa locación es exactamente la misma que usaste en tus fotografías. Incluso la frase es la misma. ¿Cómo lo encontraron y por qué lo hicieron? Esto es algo que no entiendo. ¿Cómo puede tener un año este sitio? Alguien robó las fotografías y las subió a un sitio de internet. Puso una fecha falsa y simuló que todo se realizó hace un año. Eso se puede hacer en internet. Encontremos al culpable y demostremos que es tu proyecto. Pasarán meses antes de que logremos llevar esto a la corte y demostremos que es una calumnia. Mi reputación está arruinada. Quien haya sido lo planeó muy bien. Akif, solo tú y yo lo sabíamos. Alguien tuvo que robar las fotos. ¿Podría ser alguien de tu empresa? Había tres fotografías diferentes y están en la página. La foto final que le hiciste a Sanem estaba en la caja fuerte y siempre llevo las llaves en mi bolsillo. Nadie de mi gente pudo haberla visto. Entiendo. Además, han trabajado conmigo durante años. No harían algo así. En ese caso, alguien de la agencia las tomó cuando yo no estaba. Entró y las robó. Hoy enviaré un comunicado de prensa. Ese sitio de internet no es confiable. Ni siquiera sabemos a quién pertenece. Pero encontraré una manera de averiguarlo. Si lo encuentras, avísame. Quiero hablar con esa persona. No te preocupes, esto se resolverá. ¿Sabes? Si lo hacemos por medios legales, nos tomará mucho tiempo. Descubriremos quién está detrás de esto, encontrando a la persona que creó el sitio. ¿Qué dices? Akif, ¿estás loco? Eso pondría a Jan en una situación muy difícil. Soy abogado y creo en la justicia. ¿Entiendes? Vámonos. Nos vemos. Cuídate, Jan. Nos vemos. Cuídate, Emre. Nos vemos. ¿Estás bien? ¿Sanem no ha llegado? No. ¿Por qué preguntas? Aparte de mí, Sanem y Akif sabían sobre las fotos. Quiero preguntarle. Tal vez recuerde algo que yo haya olvidado. Puede tener una idea. Está bien. Entonces la llamaré. Estoy contigo. Lo sabes. Gracias. Señores, buenos días. Señor Emre, buenos días. El señor Jan está en la agencia. ¿Piensa renunciar? Jan sigue trabajando. Son sus fotos. Al parecer, alguien está celoso del éxito de nuestra agencia y le tendió una trampa a Jan. Desde ahora, nuestros abogados se ocupan del caso. Así que la persona responsable de esto será capturada y llevada tras las rejas. ¿Es verdad que la campaña es un plagio? ¿El señor Jan enfrenta una demanda? Queremos que el señor Jan nos dé una declaración. Señores, la agencia Fikri Arika es seria. Ay, se lo juro. Mi corazón se quema. Siento fuego en mi interior que incrementa sus llamas cada vez más. Me quemo por dentro. ¿Cómo pudo Sanem comprometerse? ¿Cómo pudo hacerlo? Fuimos a su casa. ¿Y cuál fue su respuesta? Que lo pensaría. Y aún lo sigue pensando. ¿No digo la verdad? Es mejor que olvides el tema. Suéltalo. Como diga, pero Sanem se comprometió. ¿Y quién es su prometido? Un amiguito mío. Y no solo eso, lo creía mi mejor amigo, Osman. ¿Cómo puede ser posible, suegro? Mire, todavía le digo suegro. Tengo muchas ganas de llorar. Le juro que veo todos estos dulces que tiene aquí. Quiero llorar.
Veo el té y quiero llorar. Veo la colonia y quiero llorar. Sigo preguntándome por qué me pasa esto, pero la respuesta es muy simple. La culpa de todo es de mi amigo Osman. Ahora iré y lo golpearé como nunca lo he hecho. Esa es la solución de todos mis problemas. Musafer, eso es lo que haré. Musafer, ahora espera, vuelve aquí. ¿En dónde está? ¡Que no se esconda, el desgraciado! ¡Devuélvemelo! Lo quieres destruir y todavía no lo pago. Debes calmarte. Ya te lo dije y también Sanem lo dijo. Fue un malentendido. No está comprometida con Osman. Es lógico que le diga eso. Se defiende y no quiere molestarlo. Señor, yo mismo vi que lucía en su dedo ese anillote con un diamantote enorme. Los dos usaban anillos, hasta estaban tomaditos de la mano. ¡No puedo equivocarme! ¿Cómo dices? Ay. No puede ser. ¿Crees que Sanem nos mintió? ¿Es eso? Quizá. ¿Sí hay algo entre Osman y mi hija? No, no hay nada. Si Sanem dice que todo fue un malentendido, le creo que las cosas pasaron como dice. Pero, ¿y si no fuera un malentendido? ¿Y si nosotros lo malentendimos? ¡Qué confusión! Jan, te preparé un té. ¿Quieres beberlo? Sabes que necesito. Quiero decir, el té. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí. Jan, ¿cómo estás? Estaba muy preocupada por ti. ¿Estás bien? Me siento bien. ¿Quisiera salir a caminar? ¿A comer algo? Conversemos, así despejarás tu mente. No, Beren. Muchas gracias, me siento bien. Pero hay que hablar, ¿sabes eso? Sanem, ¿nos dejas solos? Claro. Sanem, tenemos que hablar. Quedó bien, pero necesitas ciertos detalles. ¿Lo incluyes con el otro reporte? Claro. Leila, ¿Sanem está aquí? Le llevó un té a su hermano. Maldición. Señor, ¿qué sucede? No, nada, te veo después. Gracias por todo. ¿Será que hice algo mal? Ay, mi teléfono no deja de sonar. Todos nuestros clientes están preocupados. Necesitas llamarles y darles una explicación, sobre todo a Fabri. Ya sabes cómo es de obsesivo. No llamaré a nadie. Jan, tienes que hacerlo. Te están acusando de plagio. Podemos perder todas nuestras cuentas. Necesitamos manejar esta crisis de la mejor manera. ¿Te sientes bien? Los periodistas te esperan afuera. Esta es la última vez que se los digo. No explicaré nada. No hablaré con nadie, ni con la prensa, ni con los clientes. ¿Me han entendido? Si un cliente fuerte nos deja por esto, ¡que lo haga! Es que no entiendo, en serio. No sé cómo algo así nos puede pasar. Yo no vi esas fotografías. ¿Quién pudo robarlas? ¿Sospechas de alguien? Tuvo que ser alguien de aquí. Todo lo bajé a mi computadora. Los materiales para impresión también estaban aquí. Alguien entró, tomó las fotografías y se fue. Tal vez fue el espía, no lo sé. Si encuentro a ese maldito espía, ya verán lo que le haré. En fin, ¿ya tienen a algún sospechoso? En realidad, no tengo todo tan claro. Pero hubo un día en que era muy tarde y vi a Sanem en tu oficina. Pensé que era algo extraño, sobre todo porque tú no estabas. Parece que comienzas a decir tonterías, Deren. ¿Ella por qué tendría que entrar y robar los archivos? Está bien. No te alteres. Solo estoy diciendo lo que vi. Quiero que reúnas al equipo. Continuaremos con el trabajo. ¿Convocaré a una reunión como si nada hubiera pasado? Sí, eso es lo que harás. Como quieras. El jefe eres tú.
Sanem, cuando tomamos las fotos, ¿pasó algo? No sé, ¿algo te llamó la atención? ¿Viste a alguien? ¿Algo te pareció sospechoso? Señor Jan. Nada me llamó la atención. ¿Nada? Bueno, en ese caso, solo hay una opción. Fue alguien de la oficina. ¿Quién? ¿Quién pudo ser? ¿Tienes alguna idea? Está bien, muchas gracias. Vayan a trabajar. ¿Sabes los detalles? Cuéntame qué pasó. ¿De qué detalles me hablas? Todo el vecindario habla del amor entre Osman y Sanem. Ay, las personas de este vecindario siempre se meten en los asuntos de los demás. Espera, ¿a dónde vas? Acompáñame, vamos a platicar. Siéntate un momento, te hará bien. Escúchame, ¿tu hija no se quedaba en casa de Ayhan todo el tiempo? ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Tal vez no lo hacía solo por Ayhan? ¿Nunca pensaste en eso? Tal vez tu hija se enamoró de Osman y un gran amor comenzó a surgir entre ellos. Pero no querían que nadie se enterara. ¿No puede ser así? No, Melat. Es imposible. Cuéntale a todos que no hay nada entre Osman y Sanem. Es solo un malentendido. ¡Que dejen de hablar si no tienen pruebas! Amiga, Aysun está muy enojada, es más furiosa y no deja de decir que todo esto es una traición de Osman hacia su hijo. ¿Qué puedo decir yo? ¿Crees que si les explico lo que me pides, habrá alguien que quiera creerme? Los rumores ya están en cada esquina. ¿Rumores? ¡Ah! Eso sí me sorprende. ¿Quién los habrá inventado? ¿Cómo se extendió ese rumor por todas las calles y no fue nuestra intención decirlo de la nada? No lo creo. ¿Será posible que sospeches de mí? ¿Yo? ¿Metida en chismes? Lo que faltaba. No lo creo. Oh, está bien, Melat. Mejor me voy. Ay, siento que me falta el aire. ¿Fue usted quien le entregó la información a alguien más? Baja la voz. Te pueden oír. No me importa que todos me escuchen. ¿Cómo puedo hacerle algo así a su hermano? Dijo que quería clientes para vender la agencia. Los clientes no le interesan al señor Jan. Todos lo escuchamos. No le importa perder al señor Fabri. Así actúa alguien que quiere vender su agencia. Sanem, ¿te calmas? No voy a calmarme. No sé qué está tramando contra el señor Jan. ¿Qué hizo con esas fotografías? ¿A quién se las dio? No se las di a nadie. Entonces, ¿para qué las quería? ¿Qué hizo con ellas? Está bien, te lo voy a decir todo. Siéntate. No quiero. Ni siquiera me mostró esa campaña. Tenía curiosidad. No se lo mostré a nadie. ¿Cómo podría lastimar a mi hermano? Dímelo. ¿Me gustaría que lo acusaran de plagio? Créeme, Sanem. No hice nada. No le creo. A partir de ahora no le ayudaré nada más. Ya no podrá hacerme su cómplice en ningún asunto que tenga que ver con el señor Jan. Prefiero lavar platos que ser una traidora. Mefkive, ven aquí. ¿Qué pasa? Ven, ven. Platiquemos en la tienda. ¿Qué pasa, Niat? Te quería preguntar. ¿Tú crees que nuestra hija esté comprometida con Osman? Ay, Niat, tú también. Melat habló conmigo y me hizo dudar. A mí el que me hizo dudar fue Musafer. Dice que Sanem traía un anillo de compromiso, que la vio tomada de la mano con Osman y no sé qué más. El pobre estuvo llorando aquí por horas. ¡Ah! Eso es imposible. Yo misma se lo pregunté y dijo que era un malentendido. ¿Le habrá dado vergüenza?
¿Por qué no nos dijo la verdad? ¿Tú por qué crees, Mefkibé? Tenía miedo que le pegara con el rodillo. Tal vez. Está bien, digamos que no dijo la verdad. Y Osman, él no está loco como nuestra hija. Si quería, debía haber venido para hablar con nosotros. ¿Por qué no lo haría? Mefkibé, ¿crees que podría? ¿Con quién vendría? Sus padres murieron. No le conozco ningún pariente. ¿Quién lo acompañaría? En eso tienes nadie. Razón. Osman es tan buen muchacho. Me agrada para yerno. Me gusta mucho. Eso sería lo mejor que nos podría pasar, lo mejor. Mefkibé, ¿recuerdas a sus padres? Qué buenas personas eran. Los recuerdo y me pongo triste. No sabes cuánto los extraño. En fin, en la noche hablaremos con Sanem. ¿Para qué? No nos dirá nada. Con ese rodillo en tu mano la asustaste demasiado. No nos dirá nada. ¿De verdad crees que esté tan asustada, Nia? Por supuesto, hasta le dijiste que le aplastarías los huesos. Pero pensé en un plan. Hoy, sin que Sanem lo sepa, Osman vendrá a casa. Cuando nuestra hija llegue, les haremos preguntas y veremos qué dicen. Nia, eres tan inteligente. Algo. ¿Todavía no conoces a tu marido, Mefkibé? Debo irme. Sí. No llegues tan tarde. No lo haré. Descuida. Mefkibé. Oh. ¿Necesitarás algo? No, nada. Está bien. Te necesito a ti, Niat. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muchacho. Pasa. ¿Qué puedo ofrecerte? Hola, Deren. ¿No solicitaste? Entren. Los hechos son irrelevantes. Lo que importa es lo que el consumidor cree. Se ha cancelado la sesión de fotos de la próxima semana. ¿Por qué? ¿Fue por el caso de plagio del señor Jan? ¿Eso qué tiene que ver, JJ? No es nuestra primera cancelación. Sabes que siempre puede suceder. Quiero que llamen a todas las personas de la lista y les digan de la cancelación. Ah, perdona, Deren. Hubo una preparación previa. La gente espera un pago y... De acuerdo. Yo llamaré a la productora. Todas las facturas se pagarán. Diles que no se preocupen por eso. Sanem, junta toda la información de la campaña cancelada. Que no quede nada por ahí. La basura, tírala. Pero, Deren, todos estos documentos tardaron horas en... Sanem, en este momento no estoy de humor para darte una explicación. Haz lo que te digo. Vas a tirar todo a la basura. No es una tarea muy complicada, ¿verdad? Está bien. No te preocupes, me encargaré. Váyanse. Carnicería Gilmaz. Hola, Osman. No, no te levantes. No hay necesidad. Señora Mefkibé, sé que está enojada conmigo por lo de la otra noche, pero... Pero si no pasa nada, tranquilo. Además, te tengo mucho aprecio. De verdad te quiero, Osman. El pasado ya pasó. Veamos hacia adelante, ¿sí? Gracias. ¿Qué va a llevar? Dígame. No, hoy no llevaré nada. Mira... En nuestra casa, los cuchillos ya no cortan bien. No sé, tal vez podrías venir a casa y afilarlos. Por supuesto, iré después de cerrar. No, después de cerrar. A las 8 está bien. Tengo que terminar algunas cosas. Si quiere, iré mañana. No, ven hoy. Hoy está perfecto, porque los cuchillos son muy importantes para mí. Sin ellos siento que no puedo hacer nada. Los necesito, de verdad. Claro. Si te digo que eres a quien más quiero, eres tan amable. Sigue trabajando. Gracias. Que le vaya bien. Seguro los afilarás muy bien. Quedarán listos para usarse. Nos vemos. El plan funcionará. Ahora mi trabajo es juntar la basura. Al menos espero que se recicle todo esto. ¡Qué mujer tan necia! ¡Es una pena tirar todo esto! Ah, Sanem. ¿Jan está adentro? Le llamé y su teléfono está apagado. Sí, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Honestamente, no lo estoy. Surgió algo nuevo en el caso. No sé cómo decirlo. Siempre soy yo quien da las malas noticias. ¿Qué? ¿Sucedió algo?
Jan es miembro de una de las asociaciones de fotógrafos más prestigiosas. Es uno de los pocos fotógrafos de Turquía aceptados. Su membresía quedará suspendida hasta que se termine el caso. No entiendo. ¿Qué significa eso? Te lo explicaré así. Todo el trabajo de Jan, su esfuerzo de días y noches, se lo quitarán. Pero, señor Metin, sabemos que el señor Jan es inocente. ¿Cuándo se resolverá el caso? ¿Cuánto tiempo esperará? No lo sé, Sanem. Puede ser un mes o años. Todavía no hemos encontrado al que hizo la página. Es algo muy extraño. Tiene muchos seguidores, pero tomaron los archivos y los subieron al sitio. No lo sé. ¿Y cómo se resolverá? Es decir, ¿hay un medio no legal? No quiero pensar en eso. Akif habló sobre un hacker. Yo no lo haría. Soy abogado. En fin, nos vemos. Aquí está la información corporativa. Aquí están los cambios y los procesos. De este logo cambiamos a este en todos los trabajos. Envíalo y guarda el resto. Bien. Otra cosa. Para las muestras de empaque que nos solicitó Nova Fiorini, desarrollamos 3 opciones. Perdón. Jan, tenemos que hablar sobre algo muy urgente. Estaré en mi oficina. ¿Qué sucede? Amigo, te llamo y no contestas el teléfono. Recibí una llamada del extranjero. De abogados. ¿Abogados? ¿De quién? Metin, estoy muy cansado de todo este asunto, así que di las cosas sin rodeos. ¿Quieres? Tu licencia de fotógrafos en la asociación fue cancelada. ¿Qué? Hasta que no demuestres tu inocencia, te eliminará la asociación. La sesión de fotografías en Camboya quedó cancelada. Tu proyecto con los inmigrantes también quedó cancelado. Dijeron que eso no era lo único. Me lo notificarán por escrito. Tranquilízate, amigo, por favor. ¿Cómo rayos hago eso? ¿Cómo quieres que me tranquilice? Jan, ¿qué sucede? Lograron quitarme lo que soy. ¿Te das cuenta, Metin? ¿Qué debo hacer? Dime, te escucho. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debo hacer, eh? ¿Qué debo hacer? Jan. No. Encontraremos una solución, tranquilo. Lo voy a aclarar, confía en mí. Es muy difícil ser aceptado en esa asociación, Metin. Los requisitos que piden son muchos, 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 y lo sabes. No se resolverá tan fácil. Jan, eres el dueño de una agencia. No te quedarás sin trabajo. Emre. ¿Crees que tratándome como a un niño se arregla esto? ¿Ah? ¡No es lo mismo! Si no lo entiendes, mejor cállate. Basta. Necesitan calmarse. Como si realmente quisiera dirigir la agencia. ¡Esa fue decisión de papá! ¿Quieres dirigir la agencia? ¡Te la doy! Desde ahora te harás cargo de todo. ¡Mucho éxito! Me largo. ¿Puedes esperar? Hermano. Sanem llamando. Discúlpenme, déjenme ver quién es. ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? Nada, adivina. ¿Qué crees? Nuestras vecinas vinieron para saber sobre tu compromiso con mi hermano. ¿Platicamos y bebemos café? No hay ningún compromiso. Aclárales que todo fue un malentendido. Lo intento. Les aclaro la situación, pero no hay manera de que entiendan. Ven y explícales tú. Desde esta mañana no deja de llegar gente a mi casa. A tal grado que pronto se me terminará el café. Además, Musa está aquí. Ha venido a felicitarme. No ha hecho otra cosa que llorar y tomar café. No se mueve de la silla. Está totalmente perdido ya. Ayhan, este no es el momento para hablar de él o de las vecinas. Sabes todo sobre el internet, ¿verdad? Necesito que me ayudes. El incidente de ayer del plagio por el señor Jan solo es una trampa. Es decir, alguien robó los archivos y los subió a ese sitio web. Tiene fecha de hace un año y reclaman los derechos, pero creo que la página es falsa. ¿Quién pudo hacer eso? ¿Lo podrías averiguar? ¿Es algo simple? Amiga, lo que necesitas es un hacker.
Será necesario entrar a la red oscura. No es internet común, eso sobrepasa mis conocimientos. ¿Qué? ¿Red oscura? Es la parte menos legal del internet. Por ejemplo, desde ahí se puede espiar a los usuarios, se roba información, se pueden desaparecer sitios web. ¿Lo habías escuchado? Sabiendo todo eso, puedes hacer una búsqueda por mí, pero sin meterte en problemas. Ten cuidado. Bien, lo haré. Gracias. Señor Emre. Señor, un minuto. Ya está esto para su reunión. Cancela todo, ¿quieres? Es la... Con todo lo del plagio, no hay una persona que esté cuerda en toda la agencia. Puede ser peor. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Regresa al trabajo. Démelo, señora gracias, Sucrán. Muchas gracias. 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 Buen provecho. Disculpen, pero tengo un pequeño asunto que atender. Debo irme. Gracias por venir. La casa es pequeña, así que saben dónde Vámonos. Está la puerta. No quiso Cuídense. Comentarnos nada. Así es. ¿Cómo que no les dije nada? Les dije que la situación se trata de un malentendido. No hay nada más que explicar. Deberían escucharme. Que les vaya bien. No vuelvan pronto. Musa, perdón, pero tengo algo importante que hacer. Voy al jardín. Ayúdame con la limpieza. ¿Quieres? Sí, Aijar, me encargaré de la limpieza. Es para lo único que sirve para limpiar una casa. Amor llamando. ¿Hola? Aileen, ¿dónde estás? En casa, trabajando. Tenemos que hablar ahora. ¿Puede ser más tarde? Ahora estoy ocupada con dos clientes. Entiende que es urgente que hablemos. Por favor, te cuelgo. Voy para allá. Esto cada vez es más peligroso. No tardarán en descubrir que lo que hicimos es falso. Solo sigue mis órdenes, Hilmi. ¿Hablaste con el hacker? Trato de localizarlo. Cuando lo veas, dale esto. Es para que desaparezca. Y esto es para ti. ¿Y esto? Dejarás el trabajo hasta que todo se calme. No hables con nadie. Señorita, pero ¿qué voy a hacer sin trabajo? No te estoy despidiendo. Esto solo será temporal. Date prisa. Tendré un invitado. Los hechos son irrelevantes. Lo que importa es lo que el consumidor cree. ¿Diga? No, el señor Jan salió. Dígame, ¿quién lo busca? ¿Cuándo? ¿Cómo dice? No, por ahora me es imposible contactarlo. Está bien. Cuando él vuelva, le diré gracias. Buen día. Ay, no es cierto. ¡Ay, maldición! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡No te pases, no te pases, no te pases! ¡Gulis! ¡Deja de masajearme tan fuerte! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Me estaban buscando? Es que queríamos tomarnos un café y platicar. ¿Quieres sentarte en el suelo o te dejo mi lugar, eh? ¿No te das cuenta, Sanem? ¿Estás al tanto de lo que sucede en esta agencia? El señor Jan renunció. El señor Emre canceló todas las reuniones y se fue y no volvió. Este barco se hunde peor que el Titanic. Hasta perdí mi fobia a ser despedido. Y eso es mucho para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es lo único que se te ocurre decir? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que el señor Jan no volverá a la agencia? Su padre insistió porque él no quería ser el jefe. Ahora terminará su carrera como fotógrafo. Creo que comprará un boleto al extranjero y se irá por un largo tiempo, eso hará. ¿Se irá sin decir nada? ¿Sin darnos una explicación ni nada? ¡Claro! Estoy seguro que te dará dos besos. ¡Mua, mua! Después te contará cómo se siente y por qué tomó la decisión. ¿Qué diablos tienes en la cabeza, eh? Te recuerdo que es el jefe. ¿Te volviste loca o qué? ¿Ah? Quiere que el jefe se despida de ella. Que tomen un café. Sigue con el masaje. Ponme más alcoholito. JJ, Gulis, ¿dónde están? Sí, dígame. Oigan, ¿qué hacen aquí? Necesitamos urgentemente contactar a Jan. Estuve insistiendo, pero su teléfono está apagado. ¿Qué hacemos? Llamen a su casa, a sus amigos. Vayan a los cafés cercanos. Llamen incluso a la novia que vive en el extranjero. Esto es realmente serio.
¡No me digas que tendremos otra desgracia! ¡Parece que vamos de mal en peor! La Asociación Internacional de Fotógrafos suspendió su membresía. Llamaron y dijeron que el presidente vendría para hablar con él a las 10 de la mañana. Si no está presente, perderá todo y será expulsado. Encuéntrenlo cuanto antes. JJ, podemos lograrlo. Sí, vamos, vamos. Perdón. ¿Podría salir para tratar de encontrar al señor Jan? Sanem, no busques excusas para salir del trabajo. ¿Tú qué sabes en dónde encontrarlo? Sanem, está bien. Ve y búscalo en donde quieras. Debemos encontrarlo. ¿Qué pasa? Me tienes preocupada. Siéntate. Siéntate. Te voy a hacer una pregunta. Y quiero que me la respondas con la verdad. ¿Tienes algo que ver con el asunto de mi hermano? Emre, ¿qué estás diciendo? ¡Solo responde! No. Soy el único que vio esas fotos y te las mostré en el hotel. Me diste tu teléfono, pero no me interesó ver las fotografías. Lo sabes. Por última vez te lo diré. Si estás involucrada en esto... ¿Quién crees que soy? Una cosa es robarle los clientes a tu hermano y otra es arruinarle su carrera. ¿Por qué decidiría hacer algo tan malo? Respeto a tu hermano. Entonces, ¿quién lo hizo? ¡Mi hermano está destruido! Jamás lo había visto así. Renunció a la agencia. Se fue y desapareció. ¿En serio? La agencia por fin es tuya. Es lo que te importa. Emre, no quise decir eso. No quiero oírte. Emre, no me refería a eso. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.